de bomberos municipales efectuó la prueba de calificación para elegir a los 5 mejores elementos de la compañía que representará al país en la competencia Héroes de Fuego, la cual se llevará a cabo en Costa Rica el próximo 23 de julio. En la pista de obstáculos y destrezas físicas, un total de 100 rescatistas, 80 hombres y 20 mujeres, que pertenecen a las 11 estaciones del Cuerpo de Bomberos Municipales, midieron sus capacidades de salvamento. La actividad se desarrolló frente a la Municipalidad de Guatemala, en la Zona 1 Capitalina. Estas son actividades que el bombero realiza prácticamente en incendios, en actividades diversas que se puede topar en el día a día. Un recorrido por un túnel que es un espacio confinado, un espacio reducido, a agarrar una mandarria que es un martillo para mover un tronco. Después agarran dos mangueras enrolladas de 2.5 pulgadas para ser trasladadas en zigzag. Un peso muerto de 200 libras después de movilizar aproximadamente 10 metros este peso muerto, se dirigen ya con una manguera enrollada en forma de packet para agarrar una manguera ya presurizada, que significa con ya presión, y moverse hacia una puerta que tienen que abrir, pegarle a un blanco, después de derribar el blanco, agarrar un muñeco de 165 libras y trasladarlo 20 metros hasta la meta final. Carlos Sandoval, portavoz de la comuna capitalina, dijo que el año pasado la delegación enviada obtuvo el primer lugar, hazaña que buscan repetir este 2017. Para DCATV informó Noé Pérez.